esta continuación del paseo de Jane por el barrio de Coronación. Es una iniciativa que, bueno, a nivel mundial se realiza en numerosas ciudades y que hoy ha tocado hacerlo en este barrio tan especial, ¿no? Para mí, muy especial, nací aquí en él y he vivido parte de mi vida y creo que además tiene una serie de elementos muy interesantes para analizar. Y a la mañana, la verdad que lo hemos pasado, la gente que hemos podido estar, ha sido precioso, para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y luego, bueno, queríamos hacer algo especial esta tarde y yo le llamo un poco a hacer comparaciones odiosas, ¿no? Comparaciones odiosas entre París y Gasteiz, ¿no? ¿Me dije? Unas comparaciones odiosas en el sentido de que son realidades incomparables, es una cuestión de tamaño, que el tamaño sí importa en este caso, ¿no? Y lo vamos a ver, pero que sin embargo hay ciertos aspectos que yo creo que podemos aprender de unas realidades de las otras, ¿no? Y por eso hemos traído hoy a Henri Bellin. Él es nacido en Lavalier, Lavalier es la periferia de París. Él es profesor en Lavalier, lleva muchos años dando clases a alumnos de secundaria, activista, documentalista, tiene a su nombre varios documentales al respecto y una persona que conoce muy bien tanto la realidad de Gasteiz como la de Lavalier, como la de París. Él vive además en un barrio que se llama Barbès, un barrio del centro de París que yo digo que es la coronación parisina, y nuestra Lavalier podría ser los nuevos barrios de Zabalgana, Salburúa, por supuesto salvando todas las distancias y con todas las comillas que queréis poner, ¿no? Porque es una cuestión también de tamaño, ¿no? Como decía. Pero bueno, vamos a dejar que él nos introduzca el tema de la situación que se está de Lavalier y de París, desde un punto de vista de urbanismo, desde un punto de vista de interculturalidad, desde un punto de vista de los procesos sociológicos, sociales que se han producido en la historia y que han dado lugar a la realidad que ahora se vive allí, con todos los problemas que conocemos en los medios de comunicación. Pues encantado de estar aquí con vosotros y compartiendo esta experiencia, ¿no?, de los paseos de Jane, aportando pues, bueno, una experiencia sobre una ciudad que está a 1000 kilómetros de aquí, ¿no?, que lleva mucho tiempo reflexionando, ¿no?, cómo relacionarse con el mundo de las afueras y que simboliza un poco un tipo de relación social y política con las clases más desfavorecidas, ¿no? Entonces, seguramente habéis oído hablar estos últimos años mucho más del mundo de las afueras que antes, porque la problemática ha ido creciendo hasta llegar a incidentes que en 2005 seguramente recordaréis, con la muerte de estos dos chavales que vemos en la pantalla ahora, que se llamaban Zied Benna y Buna Traoré. El primero era de origen tunecino y el otro de origen mauritano, y murieron desgraciadamente a manos de una de las numerosas actuaciones policiales que se repiten a menudo en el mundo de las afueras, donde hay un control social y policial muy importante y que indica también el tipo de relación que el Estado francés mantiene con estas poblaciones postcoloniales, ¿no?, que están parqueadas fuera del centro de las ciudades. Aquellas muertes fueron el detonante de una revuelta protagonizada por la juventud de las afueras de las grandes urbes del país y marcó los espíritus porque causó muchísimos daños materiales, unos 200 millones de euros entre quema de coches, gimnasios, escuelas, centros comerciales y empresas de todo tipo, y también por el hecho de que los incidentes involucraron a la mayoría de todos los arrabales de las ciudades francesas. Estos chicos murieron en el norte de París, en la provincia donde yo trabajo, pero los incidentes se extendieron muy rápidamente a toda Francia, dejando bien claro que hay una problemática común a todas estas zonas que hizo que se reunieran en toda esta revuelta muy importante de aquella época, toda esta juventud y el malestar que sentía respecto a su relación con el país. Este tipo de violencias tampoco eran un fenómeno nuevo, ¿no? Pues desde el principio de la década de los 80, Francia ha conocido varios episodios de revueltas arrabaleras, pero más puntuales y localizados. No en vano, sin embargo, estos se han ido repitiendo una y otra vez a lo largo de los últimos años, y ello hasta hoy, aunque nunca con la magnitud de 2005. Basta con recordar lo ocurrido hace poco, en febrero de 2017, a raíz de un enésimo incidente de violencia policial con la violación sufrida por
Theo, un joven francés de origen africano de 22 años, hospitalizado de gravedad el pasado 2 de febrero por las heridas en el recto que le causó un policía con su porra reglamentaria durante un registro aleatorio en un distrito marginal de la periferia de París. Entonces, las mismas causas producen los mismos efectos, y tanto las víctimas de los abusos policiales como los protagonistas de las revueltas suelen ser siempre los mismos, esencialmente jóvenes que pertenecen a clases socialmente muy desfavorecidas y que viven en los cinturones de colmenas que rodean las ciudades. En su inmensa mayoría son los hijos franceses de segunda o tercera generación de inmigrantes nacidos en Francia que llegaron al país hace al menos 20 o 30 años. La persistencia en el tiempo de este fenómeno contrasta con la pobreza del discurso político y mediático mayoritario al respecto. Este, mucho más preocupado o interesado en analizar estos estallidos de violencia casi exclusivamente bajo el prisma del suceso y de la inseguridad, asimila a los protagonistas de las revueltas con bandas de delincuentes comunes, inconscientes, cuyas motivaciones no superarían el simple afán de quemar por quemar o destruir por destruir, por aburrimiento o peor aún por puro sentido de la emulación con las bandas rivales del pueblo de al lado. Pongamos por ejemplo el análisis que se suele realizar sobre los actos de destrucción de empresas en estas zonas o sobre la quema de escuelas o bibliotecas con la que se derrumba el mito tan cacareado de la educación como factor de promoción social de la República. Lejos de provocar una reflexión más profunda sobre el carácter autodestructor de este tipo de acciones, son estos incidentes los que naturalmente suscitan las condenas más fuertes y la mayor incomprensión de la población. Poca gente dentro de la esfera mediática o política se molesta en analizar estos gestos, ya que eso supondría la existencia de un verdadero problema y justificaría lo que a las claras se presenta en la versión oficial y dominante de los acontecimientos como algo definitivamente injustificable, protagonizado por una juventud irrecuperable y sin valores, una especie de escoria humana cuya actitud en los disturbios confirmaría indirectamente la valoración del entonces ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, que en 2005 fue precisamente quien encendió la mecha en los arrabales cuando calificó delante de las cámaras de televisión a la masa de jóvenes que la abucheaba durante la visita de una comisaría de racaille. La racaille significa en francés la chusma, de la que había que deshacerse utilizando la limpiadora industrial de alta presión Karcher. La permanencia del problema no puede, sin embargo, encontrar su única justificación en la actuación provocadora de un Nicolas Sarkozy, animado en aquel entonces por un claro cálculo electoralista, que le sirvió para hacerse 2 años más tarde con la presidencia de la República o en las violencias y abusos policiales. Estas son meros detonantes de un malestar mucho más profundo de las banlieues francesas, causado, entre otras razones, por un proceso de guetización urbanística de las poblaciones de las afueras, en cuyos orígenes me gustaría ahora reflexionar. Para ello es interesante partir de la misma palabra de banlieue con la que se designa genéricamente el mundo de las afueras en francés. Esta, en efecto, lo explica todo, de manera bastante clara al designar de modo explícito un espacio marginado. La palabra se compone de 2 palabras. Lieu es un lugar donde se pone la gente al pont. El pont significa el margen. Entonces es un lugar, por tanto, donde se reagrupa a toda la gente rechazada de la vida de la cité, la ciudad céntrica, como centro de la vida social y política. Ahí tenemos un mapa de París que muestra muy bien sus límites, con una línea clara de fronteriza que aleja a todo el resto fuera de la ciudad. Es que si la especificidad francesa del término hace incluso difícil su traducción a otros idiomas. Pese a que existan afueras y arrabales periféricos en todas las grandes ciudades del mundo. Es que si comparamos París o cualquier otra gran ciudad francesa con otras capitales europeas como Londres o Berlín, lo que llama la atención es la diferencia radical que existe en la organización ideológica del espacio.
Si en Berlín o Londres este espacio se caracteriza por una continuidad que no crea fronteras físicas entre el centro y la periferia y por ende entre los diferentes barrios con sus diferentes características, la capital gala se caracteriza en cambio por una clara frontera física y administrativa que la separa de las diferentes ciudades satélites que evolucionan a su alrededor. Una auténtica línea de demarcación materializada en París por el periférico, que no en vano sigue el trazado de las antiguas murallas de la capital y que separa los dos mundos, el del interior de la ciudad, poblado por clases acomodadas o medio altas, sin demasiados niños, y el del exterior de la ciudad, la banlieue, donde viven extramuros, clases medias bajas o populares que han ido abandonando la capital desde hace 40 años. Este pequeño mapa también es interesante porque vemos diferentes simbolitos en el interior de París donde vemos SNCF Gare, para los que entienden el francés, son las estaciones de Renfe. Entonces observamos que todas las estaciones de comunicación están dentro de la capital. Hay que recordar que la aglomeración parisina banlieue más París cuenta con 12 millones de habitantes, pero dentro de París solo hay 2 millones. Entonces, alrededor de la capital hay 10 millones de personas que viven fuera de este tejido de comunicaciones que está siempre dentro de la ciudad. Esto es una foto también de las obras del periférico que evidencian todavía más esta fractura, ¿no?, en el espacio y esa frontera que rodea toda la ciudad. Claro, es una frontera que puede existir también en Madrid o distintas ciudades, es un esquema habitual, las circunvalaciones, pero digamos que aquí materializa realmente una frontera social e ideológica. Este periférico se construye pues, en los años 70, cuando ya se crea realmente la banlieue, y después de la expansión económica que hay en Francia, se va a expulsar las clases más, bueno, expulsar entre comillas, no es algo forzoso, pero digamos que por la situación económica la gente poco a poco se va a ir a vivir fuera, porque no puede soportar la presión económica que hay dentro de la ciudad. Y esta última foto, que es simplemente un esquema de ciudadela clásica, me parece que evidencia de manera simbólica el esquema en el que se ha transformado París a lo largo de estos últimos años, ¿no? De este siglo XX en particular. O sea, acondicionar un espacio interior con una clase social homogénea más bien hacia arriba, aunque siga habiendo pobres pero cada vez menos en París, y una estructura realmente casi militarizada, ¿no?, cerrada simbólicamente hacia adentro y evitando al máximo las comunicaciones con el exterior, simplemente para que la gente venga a trabajar dentro de la ciudad y se vuelva a dormir a las afueras, pero no se mantenga dentro. La ciudad es simplemente un espacio de tránsito en el que la gente viene a buscar su trabajo o a divertirse, pero luego se vuelve a sus ciudades dormitorios para que no moleste el bienestar de las categorías que están en el centro. La historia de la ciudad es un poco conflictiva. París ha conocido muchas revoluciones. Y entonces, en especial en el siglo XIX, las clases populares de París se han manifestado no solo en la revolución fundadora de 1789, que acaba con la sociedad del antiguo régimen, sino también tres veces más en julio de 1830, en 1848 y la última gran revolución, que es la de la Comuna de París, en 1871. O sea, tres revoluciones decimonónicas que manifiestan que el pueblo de París es un actor de los cambios políticos muy importantes. La ciudad en aquel entonces es un hervidero de barrios de estructura medieval con callejuelas estrechas y oscuras, y es un auténtico polvorín poblado por una mayoría de clases populares que viven en condiciones infrahumanas y representan una amenaza constante para el poder de turno, por su tendencia a llenar las calles de barricadas y tomar las armas en cuanto cunde el descontento. Esta es la primera foto que existe sobre las barricadas de París. Es el primer documento que evidencia. Antes hemos tenido dibujos, ¿no?, porque no había todavía la tecnología de la fotografía, y esto es un daguerrotipo. Entonces, frente a esta situación, el gobierno de la Segunda República, presidido por Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón I,
lanza en 1850 un vasto plano de remodelación del espacio urbano que se encarga de idear el prefecto y urbanista Osman en aquel entonces. Entonces, entre 1852 y 1880, este y sus sucesores en el cargo dirigen unas obras que van a renovar en profundidad el aspecto y la estructura social de la ciudad. Oficialmente se trata de un proyecto inspirado en los ideales de la Ilustración. Se trata de racionalizar el funcionamiento de la ciudad y acabar con todos los problemas de higiene en las casas sin desagües que hacen que la ciudad sea regularmente víctima de epidemias de peste y de cólera mortíferas. Pero si esta operación de saneamiento y de modernización higienista es en parte necesaria para evitar la asfixia de la ciudad, el proyecto conlleva una dimensión claramente política y aspira a desestructurar y eliminar los focos de protesta, vaciando los barrios del centro de las clases peligrosas para el poder. Estalla la Revolución de 1871 de la Comuna de París, que empieza en Montmartre, que tenemos aquí en los Altos de Montmartre, con los soldados que se sublevan contra en un motín, y se hacen con los primeros cañones de los que se van a servir los insurrectos para luchar contra las fuerzas del gobierno en aquel entonces. Pero esta revolución va a acelerar y radicalizar el proyecto de las autoridades en cuanto a la organización ideológica del espacio urbano. En efecto, las circunstancias de la lucha de la comuna, organizada barrio por barrio, obligan en los últimos días de la revuelta a las fuerzas del gobierno a reconquistar la ciudad barricada por barricada, calle por calle, desde Versalles hasta los Altos de Belleville y Ménilmontant, poblados por la clase obrera. Es una batalla encarnizada, una auténtica guerrilla urbana, que va a convencer a los gobernantes que hay que acabar con esto. Hay que hacer, de alguna manera, hay que evacuar a estas clases peligrosas para hacer que la ciudad y el funcionamiento burgués de la democracia pueda seguir adelante sin que tenga ese camino caótico marcado por procesos revolucionarios. Entonces, esto confirma a las autoridades en la necesidad de abrir grandes avenidas y bulevares destinados, además de facilitar los desplazamientos del coche, a permitir los movimientos de las fuerzas militares de represión y de sus piezas de artillería, y a limitar las posibilidades de guerrilla urbana. Entonces, la creación de los grandes bulevares tiene dos funciones. Hoy es verdad que es una dimensión que permite a París, en cierta medida, aguantar el choque del automóvil y de la llegada de toda la maquinaria, pero también tiene un fundamento represivo, que es poder hacer que las tropas del Estado y las piezas de artillería de aquel entonces puedan desplazarse con rapidez y eliminar, evidentemente, también las posibilidades para la gente que tuviera todavía algunas ganas de sublevarse, de organizar una guerrilla urbana. ¿Cómo termina esa revolución? Termina también con la quema de muchísimos edificios en París. Edificios oficiales que representan el poder para los comuneros, pero también edificios civiles. Y el prefecto de aquel entonces, de Haussmann, aprovecha también para arrasar totalmente esos barrios populares. Y entonces ahí se abren muchas plazas que no existían antes en París, que van a oxigenar el urbanismo de la ciudad, pero también destruyen pues esa dimensión más popular, aunque congestionada, que había en París. Me recuerda mucho también lo que pasó en el barrio chino de Barcelona, ¿no? Lo que pasó en el Raval, con la eliminación de unas cuantas manzanas y la apertura de esa inmensa plaza del Raval, que ha acabado con ese barrio. Bueno, igual ese barrio evidentemente tenía muchos problemas, pero formaba parte de una parte de la identidad de esa ciudad, ¿no? En paralelo se prosigue también el proceso ya iniciado desde los años mediados del siglo XIX, que es la renovación y la adaptación al gusto de la nueva burguesía industrial de los edificios del centro de París, cuya principal consecuencia es el aumento drástico del precio de los alquileres y el alejamiento consecutivo de las clases más pobres, primero hacia los distritos periféricos en el interior de la ciudad.
por último, se decide también una cosa muy importante, es que se decide interrumpir el crecimiento de la ciudad. Ahí está la diferencia fundamental con Berlín o Londres, que siguen creciendo y absorbiendo los barrios periféricos, no se extienden de la ciudad, aumenta la población y poco a poco se absorben los pueblos, ¿no? En una política real de ensanche. Esto no se trata de ensanchar la ciudad, sino de contenerla para que no absorbe más pueblos, ¿no? Entonces se decide crear una línea de demarcación entre dentro y fuera, como lo hemos visto con el periférico hoy, pero ya existe en aquel entonces con esa estructura defensiva que se llaman las fortificaciones, que se edificaron en París para luchar contra las invasiones militares. Pero entonces ahí se para el crecimiento con esa última revolución. La limitación del espacio interior de la ciudad y el incremento del precio de la vivienda no hará al filo de los años más que acrecentar el movimiento de las clases populares hacia afuera. Al crear una penuria de alojamientos intramuros se dice, dentro de la ciudad, que la ley de la oferta y de la demanda se encarga de encarecer por encima de las posibilidades de las clases más desfavorecidas. Retomando una dinámica propia del concepto de la ciudad griega, poco a poco el espacio de la banlieue se ve por tanto asimilado a un espacio peligroso por la concentración de pobreza que acarrea esta topografía de la exclusión, un espacio lleno de pobres, golfos, bandidos, atracadores. En una palabra, un espacio visto desde el centro burgués como un espacio de salvajes o incluso de bárbaros, por oposición al espacio intramuros como espacio civilizado. La ciudad deja entonces de funcionar como un ágora donde se mezclan las diferentes clases sociales, como un espacio de intercambio de valores y de vivencias, o por lo menos deja de serlo al mismo nivel que durante el principio del siglo XIX. La población entonces se homogeneiza en los dos universos, hacia arriba dentro de la ciudad desde el punto de vista económico, hacia abajo fuera de la ciudad. Del mismo modo que durante las revueltas de 2005, Sarkozy no duda en echar leña al fuego designando a los jóvenes con la palabra chusma, también en aquel entonces se designaba de modo general a los habitantes de los arrabales o de los distritos populares como apaches, en referencia a los indios apaches, o con la palabra zonar, vocablo despectivo para designar al habitante de la zona. Ahí tenemos una fotografía de esa zona, que entre pues, el final del siglo XIX y los años previos a la Segunda Guerra Mundial es una zona donde no se permite construir un hábitat estable y que se va llenando de chabolas. Todo esto es un cinturón que se va a llenar alrededor de París hasta más o menos los años 30-40, donde ya se decide eliminar las fortificaciones y limpiar esa zona. Interesante también para ver hasta qué punto, ¿no?, se intenta reducir al máximo las posibilidades de comunicación entre los dos mundos, es que se crea el metro de la capital, el metro tan eficaz y eficiente que tenemos hoy en París, del que todo el mundo se siente muy dependiente para desplazarse en la ciudad. Es un sistema que funciona solo para hacia adentro. Y el señor Bienvenu, que tiene una estación de metro en Montparnasse, para los que van a París en tren, llegamos desde Vitoria o desde Hendaya, llegamos a la estación que se llama Montparnasse Bienvenu, y Bienvenu significa bienvenido, pero en realidad es el nombre de este señor, quien fue el ingeniero que trabajó más en la creación del metro de París, y inventa un sistema de transporte que no solo se interrumpe en las puertas de París, no va más allá, hacia las afueras, sino que hipoteca las posibilidades de hacer que la red del metro pueda unirse a la del tren, que funciona, sigue en las afueras, al invertir el sentido de circulación de las ramas entre el sistema ferroviario, donde los trenes circulan por la izquierda, y el sistema del metro, que circula por la derecha. Entonces no puede haber conexión. Entonces, y este modelo es el que se va a exportar, desgraciadamente, a todas las otras grandes ciudades francesas, porque encontramos la misma situación en cualquier ciudad de Francia, con, como decías, con igual menos importancia, pero tenemos ese sistema de segregación urbana en Avignon, en Toulouse, en Nimes. Igual Marsella es la única ciudad donde no hay esa frontera física, pero
también existe de otra manera, ¿no? Tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, la economía de la mayoría de los países europeos conoce un auge muy importante, especialmente en los sectores industriales y de servicios concentrados en las ciudades, lo que provoca un enorme éxodo rural y el aumento radical de la población urbana a partir de finales de los años 50. Porque estos barrios se multiplican con la primera ola de inmigración, formada por trabajadores originarios de Europa del Sur y del Magreb. Empiezan a llegar para suplir las carencias de la mano de obra francesa, trabajadores italianos, españoles, portugueses y más tarde argelinos, marroquíes o tunecinos. La deportación económica de estos brazos destinados a alimentar el crecimiento económico se organiza desde las más altas esferas del Estado, con la firma de convenciones internacionales entre Francia y países como Italia, España o Portugal, y la propuesta de contratos de trabajo y papeles legales. Es una inmigración legal querida por Francia, como Alemania, Bélgica y la mayoría de los países del norte de Europa. Y se proponen esos papeles a los países que necesitan evacuar una parte de su mano de obra porque no encuentra trabajo en sus países. Y entonces los problemas de alojamiento y las condiciones de vida en los barrios de chabolas alcanzan rápidamente un nivel humanamente intolerable. Y os voy a pasar un pequeño video de la época. París, la ciudad más bonita, metrópolis del porvenir. Pero la sombra de los rascacielos en un París que no queremos ver. Un París donde hay chabolas intolerables en un país con la expansión demográfica y económica que conoce París. Bidonville es la ciudad de los bidones, que es la traducción de chabola. Y hablan de varios pueblos de chabolas de hasta 10.000 habitantes y cuentan una población de 40.000 en torno a París. No hay agua, no tenemos lo... Aquí entonces critican la ausencia de agua corriente en el barrio, hay un solo puesto de agua y cuando la gente no consigue alimentarse en agua se vende en el mercado negro por 50 céntimos cada habitante, 50 céntimos de la época de Franco. No hay viabilidad y hay la frecuencia de incendios. Bueno, hoy es un poco lo mismo. Es interesante lo que cuenta este chico, que forma parte de esa brigada de voluntarios que se implican en la ayuda a estas poblaciones, diciendo que le parece absurdo que haya una frontera entre la población francesa y esa inmigración del norte de África, y que él se implica justo en el momento de la guerra de Argelia, ¿no? Cuando hay una oposición muy importante con las poblaciones de Magreb, justamente, ¿no? Esto es otro barrio de chabolas en Saint-Denis. Esto es la... Entonces ahí se habla de la... del apoyo escolar que se da tanto a los jóvenes niños que van a la escuela y por la noche se les ayuda a hacer los deberes en esa escuela que es un autobús en medio de la chabola, y también se alfabetiza y enseña el francés a los inmigrantes por la noche, después del trabajo. Paro ahí y la pregunta final del periodista es cuándo se acabará esta miseria, ¿no?
las chabolas. Pero me parece muy interesante porque es una parte en general que no, que incluso dentro de Francia se ha olvidado, ¿no? De toda esta historia, que antes de tener los grandes bloques de colmenas, pues se construyeron sobre esas chabolas, ¿no? Que, donde llegaron los trabajadores en el momento en que había que ofrecer una mano de obra al servicio de la expansión económica del país. Entonces, en el momento de todos estos problemas, ¿no? De sobrepoblación, de multiplicación de los barrios chaboleros, preside el país el general de Gaulle y lanza un ambicioso proyecto de construcción destinado a proponer un alojamiento digno a toda esta nueva población de trabajadores donde predominan las clases obreras de origen francés o inmigrante. Se hace indispensable construir en gran cantidad, en la urgencia, viviendas baratas destinadas a acoger toda esta población. El Estado entonces se convierte en el mayor arquitecto del país. Empiezan a surgir sobre los restos de las chabolas moles de hormigón y colmenas destinadas a acoger el excedente de población que rebosa de las capitales francesas. Se privilegian las soluciones urbanísticas concentracionarias, con un hábitat vertical, con la multiplicación de torres, de colmenas, destinadas a rentabilizar al máximo el espacio y a concentrar a las masas dentro de espacios delimitados. Son auténticas ciudades dormitorios, casas cuarteles, como a veces se les ha llamado, alejadas de los puntos de trabajo y del centro de la capital. En algunos casos se construyen los edificios justo al lado de las fábricas donde van a trabajar los obreros, pero por lo general la mayoría de esos grandes conjuntos arquitectónicos se edifican en lugares aislados y desconectados de los circuitos de comunicación, en unos espacios que nada tienen que ver con el funcionamiento habitual de una ciudad. Y entre 1958 y 1973, 2 millones de viviendas sociales con forma de bloques son así edificadas en toda Francia, y en particular en la zona que rodea París, pero a una distancia a veces de 40 kilómetros. O sea que yo nací a 20 en uno de esos barrios. Me parece que es una fotografía bastante esclarecedora del concepto, ¿no? Porque vemos ahí al fondo unos campos totalmente, bueno, que podemos encontrar aquí en Vitoria, en los que les ha tocado los pisos al final de Zabalgana, ¿no? Ya de los campos de Castilla y a lo lejos Pancorbo. Pues entonces también vemos como la configuración urbanística de este urbanismo funcional, ¿no? Crea como un recorrido dentro de esas casas que es muy cerrado, ¿no? Comunican entre sí, es verdad, pero por dentro hay una fluidez, pero por fuera es difícil de salir, ¿no? Estar como encerrados dentro de esos barrios. Y es el esquema que se va a, pues, multiplicar por todas partes en unos sitios totalmente kafkianos y masivos, ¿no? Y ahí se va a concentrar muchísima gente de golpe. Entonces, en sus inicios el proyecto se vende de cara a la realidad chabolera como un proyecto humanista, movido por un afán racionalista y progresista destinado a mejorar las condiciones de vida de las clases laboriosas. Desde ese punto de vista, las grandes colmenas, antes de convertirse en un problema, son consideradas como un emblema de la modernidad y como una solución a los problemas de la inmigración. En estos apartamentos, en efecto, las familias descubren la posibilidad de vivir en varias habitaciones, de tener un comedor, una habitación para los padres y una habitación, en general una solo, para los niños, donde suelen dormir en literas. Y el cuarto de baño también, que no existía. O sea, una serie de cosas que representan un progreso para muchas familias. Con todo, la voluntad política de marginar fuera del espacio de la ciudad a las clases populares, aquí alcanza su expresión más evidente, en realidad, con esta creación de la banlieue. Porque la fractura urbana y la demarcación se acentúan con la creación de estas ciudades que se construyen a toda velocidad en menos de 20 años y con materiales baratos y de mala calidad. La posibilidad, sin embargo, de ver mejoradas y por un precio asequible las condiciones de alojamiento que existen dentro de la capital, crea también un movimiento de migración centrífugo protagonizado por los últimos representantes de las clases populares. París se purga de sus pobres, se vacía de su población más humilde y esta se instala con ilusión en la banlieue, pensando allí poder alcanzar
la vivienda de sus sueños. Sin embargo, se refuerza de esa manera la oposición dialéctica entre el centro de la ciudad y los arrabales donde la población obrera se ha instalado ya masivamente, constituyendo un peligro potencial para los detentores del capital. Hasta el principio de los años 80, en época en que se crean las líneas de trenes interurbanos que hoy atraviesan París y que unen las distintas zonas periféricas entre sí, el habitante de la banlieue vive en un aislamiento relativo, alejado de la capital, que visita poco o que no conoce. Yo personalmente la descubrí a los 20 años y vivía a 15 kilómetros. Si no es para trabajar, si no, se pasa el tiempo encerrado en su barrio dormitorio donde crecen sus hijos en la ignorancia de la vida en la capital. Se limita por ley la posibilidad de abrir bares dentro de los barrios de colmenas para oficialmente luchar contra el alcoholismo, que era importante entre el mundo obrero. En realidad se trata sobre todo de limitar al máximo los lugares donde los obreros puedan reunirse después del trabajo. El tejido comercial es casi inexistente y se limita a unas pocas tiendas diseminadas por la amplia geografía de las ciudades periféricas que en ningún momento consiguen crear una verdadera vida de barrio. Se facilita en cambio la instalación de grandes superficies y centros comerciales que aseguran el abastecimiento de masas. El acceso a la cultura es difícil por la carencia de infraestructuras culturales, cines, teatros, etc. Y cuando estas existen, se manifiestan por la indigencia de las propuestas que allí se exhiben. Estas ciudades satélites no pueden funcionar como verdaderas ciudades. El espacio público, lejos de ser la plaza de la hora donde se encuentran todas las franjas de la sociedad, se vacía de sus actores y cada uno acaba encerrándose en su piso delante del televisor, porque es también la época en que se inventa el televisor. Entonces es la operación perfecta, ¿no? Se aísla a la gente dentro de su apartamento y se le coloca con el televisor. Cualquier paseo, hoy como ayer, por estas ciudades desiertas a partir de las 8 de la tarde, por la falta de lugares de encuentro y de sociabilidad, evidencia el carácter de dormitorio de tales espacios encerrados en una relación paradójica con la capital, tan cerca que toda la actividad económica, comercial y de ocio se ve absorbida por el centro de la ciudad y tan lejos por la distancia social generada que impide a los habitantes trasladarse y beneficiarse de ese espacio cada vez más relacionado con el mundo de los privilegiados. Y estas casas siguen ahí, ya veremos que evolucionan un poco, pero siguen ahí. Entonces estamos ahí, estos bloques se edificaron a principios de los 60, observamos que hay una población mezclada, hay franceses todavía que viven ahí, y que son gente pues, que ha salido de París con ese proyecto de tener, los padres han salido para tener un proyecto más ambicioso para sus hijos a nivel del alojamiento, ¿no? Tener las comunidades, tener más espacio, habitaciones, etc. Pero claro, rápidamente llega la crisis de los 70 y el auge del paro, la situación se degrada en los barrios de colmenas. Y la homogeneidad social de las clases más populares de las afueras no atrae a los inversores que prefieren abrir sus comercios o sus empresas de servicios dentro de la capital. Asistimos en paralelo a un nuevo desplazamiento de la población dentro de la banlieue con la migración de esas familias francesas o originarias de Europa del Sur, italianos, españoles y portugueses, quienes ocuparon al principio las colmenas y poco a poco se van hacia zonas más residenciales en busca del chalecito de banlieue, que es la etapa siguiente. Hay como un recorrido, ¿no? Se empieza en París en una buhardilla o en un piso de mala muerte, en malas condiciones, luego se pasa a la colmena, al bloque de vivienda con algunas comodidades más importantes y se acaba en el chalecito de las afueras, pero eso únicamente para la franja más, digamos, más acomodada de la clase obrera, ¿no? Los que ganan dinero y no están tan expuestos al paro como la población inmigrante o menos cualificada. Para estas familias que pertenecen a las franjas superiores de la clase obrera y a la clase media-baja, la vivienda social en las colmenas representa una etapa en un recorrido de movilidad social cuyo objetivo final es la casa individual como colofón de toda una vida de sacrificios. Se quedan en las colmenas los que no pueden beneficiarse de las mejoras y del ascensor social republicano que propone el Estado francés. Y son la inmigración magrebí
es la primera afectada por esa situación, porque es la primera en sufrir las consecuencias de la crisis y del estancamiento de una sociedad donde los orígenes étnicos constituyen un freno a la promoción social. En todo caso, deja patente la guetización de las poblaciones emigrantes del Magreb y desde los 90 del África subsahariana, que se quedan a presas de las colmenas donde los acogió De Gaulle, sin alternativa para la mayoría de mejorar esa situación de alojamiento, que en sus inicios era destinada a ser temporal, pero con el tiempo se pedeniza y se degrada como el propio hormigón con el que fueron construidas la vivienda. El impacto de la crisis económica acaba, por tanto, con un modelo de integración y transforma la vivienda social en un símbolo de relegación espacial y de desesperanza, en un lugar de residencia forzada donde se quedan a vivir los que no pueden irse a otro sitio, atrapados por una lógica que encierra a los grupos más fragilizados por la crisis en la pobreza y la inmovilidad. Eso es un aspecto muy importante, es que las poblaciones que están ahí no quieren estar ahí. Y explica muchas cosas sobre la autodestrucción, ¿no? Todas las cosas de las que hemos hablado al principio también. La marginación social llevada a cabo en todas las ciudades desde la comuna toma un cariz a partir de este momento francamente étnico, ¿no? Los pobres de hoy en su mayoría, ¿ya lo he dicho esto? No. Los pobres de hoy en su mayoría pertenecen a las últimas olas de la inmigración. Ser pobre en Francia a partir de los 90 es en general ser un francés, sí, pero de origen inmigrante no europeo. Según el mismo principio de marginalización de la periferia pobre, desfavorecida, frente a un centro próspero y burgués, los que se encuentran fuera del espacio de la ciudad y de la vida, tanto pública como política de la ciudad y por tanto del país, son en su mayoría la población de migrantes. Las vías de comunicación de alta velocidad, trenes y autopistas, que se crean para comunicar la capital con el resto del país y del mundo, no repercuten más que de modo negativo en la vida de los habitantes de las afueras, lejos de mejorar su relación con el centro, posibilitando física y simbólicamente las paralelas de acceso, la periferia se ve desfigurada por las autopistas, vías de tren de alta velocidad que la surcan y delimitan un poco más todavía el espacio en el que se encierra a estas poblaciones. El precio de la vivienda, así como el de los transportes colectivos, hacen hoy todavía más imposible esa posibilidad de mezclar el centro con su periferia. Y el proceso de guetización parece inevitable y genera una gran frustración en los hijos de los inmigrantes de la primera generación, que ven como con el paso del tiempo la situación de sus padres y de sus familias, lejos de mejorarse, va empeorando. La ciudad de los 4.000, que he cogido la evolución de la misma, del mismo bloque, ¿no?, para que nos demos cuenta. Y este reportaje del telediario de la televisión francesa pública es un reportaje que se hace en una noche fatídica del Ramadán, donde un vecino de las colmenas, un habitante, disparó sobre un niño porque había una fiesta, era el final, y la gente había salido a celebrar el final del año, ¿no? Y pues había seguramente bastante ruido y pues un habitante disparó sobre un chaval que tenía 8 o 9 años, ¿no? Y a raíz de eso se hace un poco un estado de la situación y que me parece bastante interesante si recordamos lo que hemos visto antes. Sur place, des éléments étrangers, la cité ont fait dégénérer une manifestation de protestation l'année dernière. Des vitrines ont été brisées et une librairie tabac en partie brûlée. Mais. Bueno. Cuenta que ha muerto este chaval Tufik de 10 años, ¿no?, a raíz de lo que os contaba de las celebraciones del Ramadán, pero que también los políticos empiezan a interrogar sobre los motivos, ¿no?, de lo que ha pasado, el hecho del amontonamiento de la gente, el paro, el empobrecimiento general. Y que los políticos empiezan a... Es cuando el problema de las afueras empieza a aparecer más como un tema importante sobre el que hay que reflexionar. ¿Qué es vivir en esa ciudad? O sea, 4.000 alojamientos, recuerda la periodista, 20.000 habitantes,
casi ausencia total de zonas verdes y de jardines, y sin tasa de la juventud, que ya comentaban 20 años antes, o sea que no ha habido ningún cambio. O sea, es una zona abandonada. Y evoca la insalubridad, ¿no? Que 20 años más tarde ya empieza a apoderarse de esos edificios que eran relucientes 20 años antes, ¿no? Muy nuevos, como en Zabalgana, ¿no? Que son muy nuevos. En este piso de... Entre 3 y 20 años, 2 adultos, un seul salaire, très peu de meubles. Bueno, la periodista cuenta que es un piso de 5 habitaciones con 10 personas, un solo adulto que trabaja con un solo sueldo y muy pocos muebles. Vemos que la familia vive en condiciones muy precarias. Aquí no se vive, se sobrevive. ¿Qué haces? Pues nada, doy vueltas en torno a mi edificio porque no hay nada que hacer. No hay juegos, no hay nada que hacer. Desde que yo nací aquí. Sí, me parece que la situación empeora, pero bueno, ya estoy acostumbrado y me parece que, bueno, ya está bien así, no me molesta que no haya nada. Se me ha quitado las ganas de reír enterándome de la muerte de Tufik. Jouer, marcher, c'est difficile derrière ces écrans de béton. Jugar, andar, caminar es difícil detrás de estas pantallas de hormigón. Este es un cura obrero que reside en la ciudad, en la cité de la Comar de los 4000, y que explica que para vivir es necesario un mínimo de espacio para poder vivir y crecer. Esta situación que tenemos en los 4000 es la situación idéntica en todos los bloques de la región parisina. En cuanto se evoca la situación de las colmenas, se evocan los problemas humanos que hay. Los vicios de construcción destruyen toda intimidad. La persistencia se vuelve mucho más difícil a partir del momento en que no hay intimidad. Bueno, vuelve sobre el hecho de que se oye todo de un piso a otro y que las paredes son como hojas de papel de fumar. Este es un arquitecto, es interesante porque... De pluralidad étnica o de pluralidad social es también una cuestión de transmisión de la vida privada de unos y otros. Sí, más allá de la coexistencia étnica entre diferentes categorías sociales, incluso es una cuestión simplemente también de poder tener una intimidad y una vida privada. Efectivamente,
El gueto se constituye porque no hay ninguna continuidad entre el espacio del centro de la ciudad de París y este espacio. Por tanto, para solucionar la, para intentar limitar el gueto, hay que hacer que la gente pueda ir a esas zonas sin haberlo pensado, y entonces hay que hacer que otras categorías puedan cruzar esas zonas que están de momento cerradas y alejadas de los movimientos de las otras categorías de la población. Aujourd'hui, ici, on a presque oublié le quotidien. Il y a deux jours, tout de suite est mort. On sait toujours pas qui l'a tué. Luis, el recordatorio de la muerte del chaval este. Entonces, pues los episodios recurrentes de revueltas, por tanto, más allá de las formas que puedan tomar, nace de esta situación de catástrofe socioeconómica. Parte también de las cuestiones que preocupan mucho al Estado francés en cuanto a las motivaciones y el desarrollo del yihadismo. Yo creo que también tiene muchas cosas que vienen de esta situación también, de haber visto durante generaciones y generaciones la humillación, ¿no? No solo de los padres, porque la mayoría de los jóvenes que parten a Siria o Irak para el jihad son gente muy joven, franceses, que pues han visto a sus abuelos llegar a Francia, ¿no? Estar en determinada situación, y ellos siguen viviendo en la misma. Entonces esta parálisis, ¿no?, del sistema francés hace, menos mal, es un aspecto todavía muy marginal, porque respecto a la cantidad de población inmigrante que hay en Francia, muy pocos al fin y al cabo se radicalizan, ¿no?, en estas temáticas. Pero digamos que pues esta opresión permanente, la permanencia del paro, ¿no?, que es una cosa fundamental, porque por muchas ayudas públicas y voluntarias del Estado que puedan existir, el hecho de que una persona por sí mismo no pueda decidir pues evitar el tema de las ayudas sociales y buscarse la vida como quiere, hace, bueno, pues que haya ese sentimiento de segregación muy importante. Está también la cuestión de la discriminación en el momento de la contratación. Cuando una persona busca empleo en Francia, no sé por qué, pero parece que hay un racismo institucional, porque tanto en las empresas públicas como privadas, el hecho de tener un nombre con una consonancia pues africana o del Magreb, y globalmente extranjera, porque ahora tenemos mucha gente que viene de Sri Lanka, de Pakistán también, pues puede ser un freno, ¿no? Y eso refuerza también la constitución de comunidades de entreayuda, ¿no?, como siempre, entre las poblaciones inmigrantes que van a apoyarse, y, pero claro, pues hay menos mezcla, ¿no?, porque saben que entre sí van a resistir más a esa dificultad, ¿no?, que les plantea la situación social y económica en Francia. Bueno, si hubiera un crecimiento económico más importante, igual desaparecía, pero como estamos en una situación un poco de estancamiento, pues hay muchas más dificultades. Luego, las soluciones de control policial y todas esas violencias policiales que hay en contra de las juventudes, ¿no? Y creo que ahí el Estado francés comete unos errores muy importantes, ¿no? Y la utilización de la cuestión de las banlieues como una cuestión también que puede servir para hacerse con el poder, ¿no? Porque al agitar el fantasma de la inseguridad, de la sublevación, de la insurrección, de esas imágenes que os he presentado, que son muy amarillas, entre comillas, ¿no?, de todos esos coches ardiendo, pues es un alimento de la mayoría de la prensa, que les encanta hablar de eso, y para darse miedo, ¿no? Y entonces, claro, hay una especie de estigmatización de las poblaciones de la banlieue como pues clases peligrosas, ¿no?, que hace que también encuentren con dificultad su cauce, ¿no?, la sociedad francesa, que tengan dificultades en encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Pero la violencia, ¿no?, sobre todo, es también un gran error, ¿no?, de parte del Estado, que quiere demostrar que tiene el control de esas zonas que la extrema derecha, por ejemplo, presenta como zonas territorios perdidos de la República. Así los designa el Frente Nacional y una gran parte de la derecha, diciendo que ahí el Estado francés ya no rige nada.
También se ha desarrollado una economía paralela, ¿no? Hay mucho tráfico de drogas, etcétera, que también se presenta como un pañuelo rojo, ¿no? Para agitar todo este tipo de discursos, pero que también es real. Que también es real en la medida en que pues, muchos chavales, en vez de implicarse en un recorrido de excelencia en el colegio, van a elegir una vía mucho más fácil, que es pues, ser vigilante para el cambio de turno. Y en las zonas más desheredadas, la verdad es que funciona bastante bien. La Courneuve, este sitio, es una de las zonas donde más venta de drogas hay. Y en Marsella también. Y paradójicamente, en las revueltas de 2005 fueron los únicos sitios donde no hubo revueltas. ¿Por qué? Porque los camiones de la droga no querían ver la policía. Porque claro, si había coches quemados, la policía venía y entonces peligraba el comercio, aunque fuera un comercio ilícito, ¿no? Pero se han intentado cosas, pero cosas que solo han servido un poco para alimentar el discurso mediático, y en particular cuando llega Mitterrand en el 82, un gobierno entre comillas socialista, bueno, al principio sí tenía una política más bien de izquierdas, y intentó aportar algunas soluciones, ¿no? Pero como vais a ver, soluciones bastante radicales. Y entonces sí se decide por optar por una solución radical, que es pues, erradicar y destruir directamente esos bloques. Pero claro, se hacen de manera muy puntual, y en general es solo uno. Se invita a las cámaras de televisión, se comunica sobre el evento diciendo que se va a realojar a la gente en unas casas mucho mejor acondicionadas, en otro contexto, que se va a lanzar un gran proyecto de reurbanización de esas zonas, pero que se van a quedar en un asunto en papel mojado, ¿no? Letra muerta, se dice en francés. Y porque estamos en el 83 y el 84 ya las políticas de austeridad se empiezan a aplicar en Francia. O sea, el episodio un poco izquierdista de Mitterrand dura apenas, creo, 2 años. Pero 2 años más tarde ya se retiran todos los presupuestos que podían haber realmente provocado una reorganización de todas estas zonas que reclaman un trabajo enorme. O sea, es como si hoy nos pusiéramos a reorganizar todo el urbanismo de aquí, de las afueras de Vitoria, ¿no? Que entre el 98 y el 2015 ha crecido otra ciudad, ¿no? Si hubiera que organizar todo esto, yo creo que es más difícil que construirlo. Entonces, claro, se abandonó muy rápidamente después de que se fueran las cámaras, y esto hoy yo paso todos los días al lado y siguen todos los edificios ahí y la gente viviendo. Estamos en el 2017, eso es 1983. Entonces, si resumimos la historia de esta cité, se crea en el 60, en el 83 ya se ve que no es viable, que hay una situación de gueto tremenda, se empieza a querer reorganizar, intentar hacer algo, pero no se puede seguir con el intento y por falta de recursos y de voluntad política, y se prefiere dejar y abandonar. Yo creo que son los territorios abandonados de la República por otros motivos, no por los de la seguridad, sino porque el Estado se preocupa poco por esta gente. Y las reacciones son muy interesantes de la gente. Aquí tenemos una reacción muy positiva. Y esta es muy interesante. Le dicen que usted qué opina, y dice: pues es que me da pena, yo es que pasé toda mi vida en ese edificio. Y ya entramos en esa cuestión, ¿no? De borrar las huellas también de la dominación y todo lo que acarrea también, ¿no? Como sobre este no lugar que parece que le cuesta tener una historia propia, ¿no? Y de la que no se cuenta nunca la historia. Esta dice que ha llorado. Porque habita. 370 logements depuis que c'est terminé dans la poussière. Il faudra 4 mois pour évacuer les gravats et plusieurs années pour replanter un nouveau quartier, le Jumain. Y acaba el periodista diciendo que hace falta muchos años para reacondicionar un barrio más humano, pero que de hecho nunca ha visto
el día, y no sé muy bien dónde habrán acabado los habitantes de esas colmenas, me imagino que en otras colmenas, un poco más alejadas. Estaría bien volver a encontrar esos testigos de aquel entonces. Entonces, sí, bueno, hay unas tentativas así muy espectaculares, ¿no? Y me parece muy interesante, por eso he elegido este archivo, ¿no? Por el juego con el ralentí, la fascinación por la destrucción, ¿no? Que hace subir y bajar el edificio dos veces, ¿no? Que muestra bien que es algo, sobre todo, espectacular, ¿no? Para el público de aquel entonces. También una cosa muy, muy sorprendente es que la chica dice la contrarreloj en inglés. No sé si os habéis fijado. Dice 5, 4, 3, y estamos en Francia, no entiendo. A lo mejor era una empresa yankee que vino especialmente para dinamitar, que también es una reflexión interesante, ¿no? Pero también esa dimensión cinematográfica, ¿no? De película de catástrofe, con las gafas ahí, la relevan de la chica, ¿no? Hay una manera de filmar la situación que es muy espectacular, ¿no? Muy de ficción, de ciencia ficción. Entonces, bueno, se intenta humanizar lo inhumanizable, reconvirtiendo sin destruirlos también algunos edificios, abriendo ventanas a ideas muy apasionantes. Se decide también en esas grandes barras de hormigón abrir ventanas dentro, entonces se destruyen 10 pisos y dentro se hace un agujero enorme para que se vea la colmena de atrás y que pase un poco más de luz del sol, pero que es un poco patético, ¿no? Que muestra la limitación, ¿no? De el problema es tan importante que la renovación de esos barrios es muy complicada, ¿no? Y entonces la reorganización urbanística no llega por el coste que implica y que no puede soportar ya el Estado en una situación de deceleración económica. Acumular en los mismos centros, en las mismas clases, un porcentaje muy importante de familias precarias, monoparentales, con múltiples problemas sociales en el mismo sitio, no puede ser viable, porque las cuestiones de emulación, de intercambio, no se pueden hacer. Y entonces eso contribuye a perpetuar el gueto. Y luego está también el hecho de que cuando una persona se consigue con mucho esfuerzo llegar hasta el bachillerato, en Francia, bueno, se está promoviendo mucho porque somos un país genial, y entonces tenemos el 80% de la generación ahora que llega hasta el bachillerato, y si consigues imaginar que puedes ir a una sección de, bueno, me cuesta hablar ahora, a la enseñanza superior, a la universidad, pues yo pude matricularme en una universidad en París y me matriculé en el 85. Mi hermana, que se matriculó en el 90, 5 años más tarde, no pudo. Tenía que matricularse en, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de sectorización universitaria, y tenía que matricularse en una facultad de las afueras. Y hoy mis alumnos, cuando les pregunto, les digo, ¿a qué facultad vas a ir? Pues señores, que solo hay dos, estas que están en el mismo departamento donde trabajamos. Con lo cual, el gueto no puede cambiar de esa manera, porque tú naces en esa zona, vas a esos colegios, y vas a esas universidades y nunca te vas a cruzar con gente. Hay gente, menos mal, diferente, lo estoy un poco caricaturizando para mostrar las líneas importantes del fenómeno, pero digamos que pues tienes muchas menos posibilidades de encontrarte con gente diferente que te van a aprender a ser de otra manera, a salir un poco de tu ámbito social, de tu condicionamiento, etcétera, etcétera. Yo sí que quería comentar una cosa con el último tema que ha mencionado Enric, con el tema de educación. Bueno, aquí la situación es bastante diferente, porque yo creo que el proceso de segregación escolar que estamos viviendo no está tan relacionado de momento con una segregación urbanística, sino más con un sistema de educación pública concertado que viene heredera del franquismo y tal, y venimos arrastrando, y bueno, y está teniendo una serie de consecuencias que a mí me parece que están empezando a ser graves ya a día de hoy en Gasteiz. Y entonces está pasando un poco eso, ¿no? Que la población de bajo nivel socioeconómico y mayoritariamente inmigrante, porque lo que está pasando en Gasteiz ya es que la mayor parte de población de bajo nivel socioeconómico es gente inmigrante,
que ha venido pues, del Magreb, de la África subsahariana y tal, en los últimos años, se está concentrando en cada vez un mayor número de escuelas públicas. Es un fenómeno que empezó en escuelas públicas de modelo A, de castellano, y que cada vez se está extendiendo un poco más. Y entonces se está dando lo que tú dices, la falta de mezcla. O sea, la gente autóctona está llevando en muchos casos a sus hijas y a sus hijos a escuelas concertadas, muchas de ellas de carácter católico, y entonces la gente de bajos ingresos socioeconómicos y en muchos casos con niños infantiles se están quedando en determinadas escuelas públicas. Entonces, claro, es un fenómeno que está empezando, o sea, que se está acelerando de manera bastante evidente en los últimos 10 años, pero que si no se le pone un freno y si no hay una voluntad política real de hincarle el diente, a mí sí que me parece que puede determinar un determinado futuro social para esta ciudad, ¿no? Porque la escuela es el elemento de cohesión fundamental, lo que tú decías, si tú no convives desde pequeña en la clase con la gente que está habitando en tu barrio, podemos tener un problema. Entonces, bueno, sin más, como reflexión. El recorrido burgués este de que se iba de la Comuna, de la Chabola, después a la Colmena, y de la Colmena al Chalecito, yo creo que es un paso también, nos está pasando, o ha pasado aquí, gente autóctona. La gente de nuestra generación, del boom de los 70, fuimos mileuristas o no, accedimos en un momento dado, con la mayoría de la gente, a pisos de protección oficial de los nuevos barrios, y ahora se está produciendo, con un aumento del poder adquisitivo, aquellos que pueden, a una vuelta al centro. Al centro o a los ensanches más conocidos, la Avenida, o a los barrios más consolidados de siempre, y eso va a provocar no solo las zonas más obvias, como Alcayate o las más alejadas de los nuevos barrios, pero a mi entender va a provocar que se produzca, como dice el compañero, una concentración de la gente de menos poder adquisitivo en esos barrios. Sí que creo que en determinados barrios se va a dar, o sea, más en los nuevos desarrollos. Que va a haber zonas claramente identificables, abandonadas o repudiadas o fuera de lo que es el cinturón de la vida comercial, humana, etc. Y que es producto de ese urbanismo desaforado que tuvimos, que era encima, bueno, tenemos en esta parte, cínicamente, los mismos que hicieron de ese urbanismo hablan a, ¿cómo lo decían?, a una redefinición, a la vuelta a la peatonalización del urbanismo, a la escala humana, los mismos que lo diseñaron, pero bueno. Y que efectivamente, como dice Sanri, yo creo que es más difícil volver o intentar, porque no puedes demolerlo todo. O sea, encontrar de solución a esos problemas urbanísticos que yo creo que marcan mucho es complicadísimo. No, yo creo que además está otro tema, ¿no?, que está también tocando muchas capitales europeas, ¿no? Es que Madrid, Barcelona o París son ciudades que están apostando por una economía basada en el turismo, ¿no?, en las visitas de muchas poblaciones de turistas que vengan, y entonces esto está acrecentando pues, el nivel de vida dentro de París, la vivienda si ya es cara todavía sube más, el fenómeno de Airbnb hace que haya menos pisos de alquiler y la regla de la oferta y la demanda es todavía más importante. Y entonces, ¿qué está pasando? Que si tú tienes niños en París es muy difícil poder aguantar ahí, aunque ganes dinero, te tienes que ir. Entonces solo se está convirtiendo en una ciudad de turistas, estudiantes, Erasmus, tenemos así, que viven, pues son capaces de vivir en pisos compartidos, pero una familia con niños es más difícil, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, gente de mi generación, cada vez la veo menos en los bares. Digo, bueno, no me creo que estén todos ya, que hayan abandonado el deseo de salir o yo qué sé, ¿no? Pero entonces sí hay una pequeña mutación de la ciudad. Y entonces hace que, sí, estoy pesimista desde ese punto de vista. Yo me parece que la solución que nunca ha querido tomar París, porque no ha querido hacer ese trabajo de autocrítica, ¿no?, sobre la manera en que ha concebido su urbanismo, sería de saltar los límites del periférico y hacer que la ciudad creciera por todas partes en las mismas condiciones, ¿no? Sería un trabajo a largo plazo, pero tratar de hacer, y se ha intentado, ¿eh? Ahora hay una red de teatros desde las tentativas de descentralización, los teatros más vanguardistas están en las afueras, pero ¿quién va ahí? Los de París, no van los de las afueras. Los de las afueras no van a esos teatros. Les parece que no es su mundo. Entonces hay una ruptura muy importante, ¿no? Y sí, yo
creo que sí, va a ser problemático cada vez más. Cada vez más porque también hay un deseo de consumir, de estar al mismo nivel que los demás, y cada vez eso genera un resentimiento, ¿no?, muy importante, que en parte también explica un poco el voto extremista de extrema derecha, ¿eh? Tampoco te creas que en las afueras la gente es pro política humanista y progresista, ¿eh? También la gente muy rencorosa que quiere que pague, alguien tiene que pagar lo que ellos viven, ¿no? Y entonces sí, es una situación un poco caótica que va a costar. No quiero pensar que sí, que todavía es posible, pero no sé si yo lo veré. Pero tienen que ser soluciones globales, ¿no? Tienen que venir desde diferentes ámbitos de la política, ¿no? De la política en el sentido literal de la palabra, en el sentido etimológico de la palabra, que es las relaciones en la polis, ¿no?, en la ciudad. Y en ese sentido tiene que haber soluciones urbanísticas. Yo creo que tenemos que ir hacia una ciudad policéntrica. Hay que desarrollar barrios ricos, creativos, donde haya vida, que se intercomuniquen unos con otros. Me parece que eso es fundamental. La vivienda no puede dejarse al albur del mercado. Eso es un error, ¿no? Lo decía hace muchos años José Ángel Cuerda, decía, esto es como la sanidad de la educación. Si dejamos la vivienda al albur de la libre iniciativa privada del mercado, eso es un desastre. Tiene que haber control desde las instituciones públicas sobre el mercado de la vivienda, igual que del mercado laboral. Es que eso es todo fundamental, ¿no? No podemos dejarlo de esa forma, ¿no? Es complicado, pero hay soluciones, claro que las hay, ¿no? Vivienda pública, parte de vivienda de alquiler para jóvenes, no solo en la periferia, también en los barrios consolidados. Se pueden, sí, hay soluciones para no transitar por esos caminos. Y en Vitoria tenemos la ventaja del tamaño, ¿no?, que vuelvo a ello, ¿no?, y también de una cierta, digamos, tradición de sociabilidad comunitaria a la cual nos tenemos que también agarrar, ¿no?, para desarrollarla, enriquecerla con las aportaciones de gente que viene de otros lugares, ¿no?, y construir nuevas formas de sociabilización, nuevas formas de comunicación intercomunitaria que de alguna manera nos vaya haciendo crecer como una ciudad creativa, como una ciudad viva, como una ciudad rica, ¿no? También tiene que haber el transporte, es otro de los elementos fundamentales, ¿no? Decían que Madrid, la movida madrileña, si se da, es cuando Tierno Galván hace que el metro acabe a las 12 de la noche. Eso es un cambio brutal, porque la gente empieza a salir hacia el centro de la ciudad y puede volver hacia sus lugares. Aquí en Vitoria tenemos el autobús que acaba a las 10 de la noche. Es una barbaridad, ¿no? Hay cosas que parece que no, pero que se pueden hacer, pero tiene que ser un enfoque global. Pero también yo lo noto con los jóvenes con los que trabajo, hay un odio hacia París. Hay un odio hacia la cultura. Hay un odio hacia los intelectuales. Y entonces eso también me da miedo, ¿no? Que es como... Porque todo se confunde. El mundo de la ciudad es un poco menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea, ¿no? El famoso texto de Guevara y del siglo de oro, ¿no? Que también las ciudades son como el centro del vicio, de la decadencia. Y en parte ese pensamiento también, ¿no? Que es un poco... Es una pena, ¿no?, que solo tengan esa visión, pero también lo entiendo porque es una manera de invertir la relación de fuerzas, ¿no? Ese orgullo, tú me estás marginando, tú me estás excluyendo, yo sé que no puedo vivir en tu mundo, el mundo del centro de la ciudad, el mundo de las tiendas de lujo, el mundo donde yo no puedo estudiar, el mundo de los teatros donde yo no puedo ir. Y entonces, claro, acaba siendo pues un objetivo también de rechazo, ¿no? Y eso me parece que puede ser un problema también a largo plazo. Y por eso nosotros en el instituto al final del año nos dedicamos a hacer visitas de París para esta juventud que sabemos que no conocen la ciudad, ¿no? Para enseñarles barrios que no sean simplemente los Campos Elíseos, los tres puntos que van a ser la Torre Eiffel, Campos Elíseos o Montmartre, que son en general los tres puntos que conocen, pero como si fueran turistas en su propia ciudad, ¿no? Eso que van a ver los turistas extranjeros.
Entonces hay una labor ahí para también hacer que los dos mundos se acerquen, ¿no? Hacer también la visión de la gente dentro de París, porque muchas veces yo cuando cuento que trabajo en las afueras, todo el mundo, ay, va, ¿cómo puedes? ¿No tienes miedo y tal? Y digo, pues la verdad es que no es para tanto, ¿no? No hay una situación de inseguridad, de agresividad, pero hay esa imagen, ¿no? Que está en los dos mundos y que hace que cada vez se alejen más, ¿no? Y eso es un pequeño problema, ¿no? Pero sí es verdad que hay un orgullo, menos mal, en la banlieue, y también hay muchos activistas, asociaciones que hacen un trabajo enorme que viene a suplir a las carencias del Estado. Evidentemente, en París, en Marsella, donde la dimisión de las instituciones es tremenda y es quizás una de las ciudades más pobres de Francia, y ahí hay una estructura urbana muy distinta a la de París porque no hay frontera, pero la frontera está de una calle a otra. O sea, pasas de una calle a otra y ves que no es el mismo mundo, que la población cambia. Son fronteras invisibles, pero es una ciudad donde hay mucha inmigración, magrebí, judía, comunidades así muy opuestas en muchos aspectos, y una juventud bohemia que en general no es de Marsella, que viene a vivir a Marsella porque es más fácil vivir ahí que en París, por ejemplo, llevar a cabo algún proyecto artístico, que hace de momento como cimiento que une a todos, ¿no? Pero si no, hay una especie de oposición tremenda, y ahí, si no hubiera el trabajo de las asociaciones, pues yo creo que habría una insurrección cada 15 días, porque la situación está muy degradada, ¿no? Y bueno, tú has estado en Marsella, es la situación de abandono de las calles, ¿no? A muchos barrios están a nivel de la recogida de basuras, de la limpieza. Hay una especie de mensaje desde las instancias gubernativas que es, ¡buah! Vuestro barrio nos da igual, estáis ahí abandonados. Y los barrios del sur, que son los más ricos, están impolutos. Cuando llegas a Marsella dices, pues ¿esto qué es? ¿Será que hay una mafia? Porque hay muchas teorías sobre Marsella, ¿no? De los corsos italianos, hay que tener relaciones mafiosas y controlan las empresas y tal. Pero no, es que es una cuestión de abandono total de ciertos barrios que hace, pues que eso, un poco como la moño, la gente siente que está abandonada, entonces tampoco pueden tener una relación con el país, con el Estado, que sea pacífica y normal. Tienen un resentimiento importante. Y es gente que no vota, no cree en el juego electoral. O sea, en estas últimas elecciones ha habido una abstención tremenda, ¿no? Porque ya les parece que cualquier gobierno, de todas formas, ya estos últimos años hemos alternado entre gobiernos de supuesta izquierda, gobiernos de derecha dura, blanda, etc. Pero la situación para ellos completamente no se ha modificado. Al contrario, se ha ido agravando porque la postura actual es limitar cada vez más las protecciones que puede ofrecer el Estado y dejar la gente un poco a su suerte, ¿no? Que es un poco, en general, dura y difícil. Entonces, a partir del momento también en que la gente no entra en el juego electoral, pues intenta encontrar otras soluciones que son más soluciones más violentas, seguramente. Eso pues también forma parte de las preocupaciones, ¿no? De lo que puede pasar. Espero que no, pero es verdad que es un pequeño polvorín y por eso cada dos por tres se enciende y no sabes por qué, pero en realidad es que es evidente que llevamos 40 años con una situación que los diferentes poderes públicos no han querido enfrentar de verdad, y aunque sea simplemente empezar a hacer algo realmente de fundamento que pueda demostrar a esas poblaciones que está pasando algo, que algo se está haciendo, ¿no? Pues yo creo que el modelo de periferia no es el que es el modelo de Vitoria. Los problemas de integración, de segregación, los tenemos aquí. Estamos aquí, en Aldave, más o menos, lo que es el centro de lo que puede ser la segregación en Vitoria. Se ha pasado del casco medieval hacia Coronación, hacia Zaramaga, habrá ido también hacia Lienzo, pero el problema es que no sé si en Avechuca ha llegado, porque no lo encuentro bien el tema de Avechuca. El problema de Vitoria. Puede haber algunos problemas en algún bloque de la periferia, de los nuevos barrios periféricos, pero ese no es el problema. Sí que es cierto que la periferia se ha hecho demasiado vertical, con demasiada poca densidad, se hizo con demasiada poca densidad el agua y se siguió después de la experiencia en Salburú y Sabana. Y luego también yo quiero una cosa, hubo dos intentos por parte del ayuntamiento de intentar coser, porque aquí no tenemos el periférico, que tenemos, digamos, los bulevares.
que no es tanto, pero hubo dos intentos, uno al final de la calle Santiago, que ahí hay un espacio muerto, y hubo un intento de ahí de hacer algunas casas, y el proyecto no era realmente meter ahí miles de casas, sino era un problema, porque es que realmente hay un cataclismo, un vacío entre el final de la calle Santiago y el comienzo de Salvador. Y más en pequeño, en el seminario, entre el seminario y Sansomenti, hay un hueco, hubo una propuesta de hacer algunas casas para coser eso, y todavía me acuerdo una señora, porque era cierto, una señora que apareció en todos los medios de comunicación diciendo, yo he comprado mi casa, con, vamos, con una cantidad de verde, ah, pero si se pueden poner casas, porque el verde tampoco es urbano, el verde en el sentido de verde, 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 pues, hay que buscar un tejido urbano para que la gente se conecta, porque si tú tienes especialmente una hija y vives en Sansomenti, no va andando, precisamente por ese puente. Hay que hacerlo con... Pero yo creo, el otro, hablando en casa, cuando estábamos en Zabalgana, donde vivo yo, y ha estado alojado Orpi, que decía, ¿dónde está la frontera, no? Entre el buen urbanismo y el urbanismo desaforado, ¿no? Entonces, ahí en Arit Navarra, ¿no? Realmente dices, oye, llega un momento de que son barrios normales, con casas, con calles, como son de toda la vida, a de pronto grandes bloques rodeados de, y además que rodeados de vallas, que son las comunidades de vecinos las que tienen que sufragar esa parte del espacio público, que rompe completamente la comunicación entre los diferentes bloques, entre los vecinos, donde no hay posibilidad de poner comercio de proximidad en muchos casos. ¿Dónde está la frontera? No lo sé, en la avenida Zabalgana o un poquito más allá. Pero desde luego los últimos desarrollos urbanos de Vitoria han sido claramente desagregadores desde el punto de vista de la convivencia y diversidad. Yo eso lo tengo clarísimo. Se cura, pero, y esto si se coge a tiempo, se curará, pero si no se coge a tiempo no se va a curar, porque ya se está viendo la segregación desde luego, yo la estoy notando, la estoy viendo y estoy viendo bastantes edificios todos llenos de inmigrantes. Y eso es un error. Por pura especulación de mercado urbanística, todas las viviendas nuevas, o la inmensa mayoría de viviendas nuevas de los nuevos desarrollos, quieren posibilitado que los bajos sean comerciales. Es imposible, o sea, no hay comercio que sustente eso. Entonces, la inmensa mayoría de esos bajos están cerrados y no sirven para absolutamente nada. Eso tampoco crea barrio, ni crea desarrollo, crea sensación de abandono y de poca utilización.